Chicos, chicas, bienvenidos a Eder Player, te saluda en un nuevo video de Truck Simulator Pro Uso. Amigos, en el día de hoy vamos a probar por primera vez el nuevo camión que han agregado en este videojuego en la actualización de ayer, chicos, la cual vino cargada, mi gente. Si no has visto aún el registro de cambios que trajo esta actualización, pues ve a ver el video anterior, chicos, porque la verdad es que es muchísimo y contenido impresionante, amigos. También, amigos, pendientes a este gameplay porque les voy a estar contando cómo se pueden ganar un código para obtener el paquete de Halloween que tenemos en este videojuego, chicos. En esta nueva actualización viene un paquete de Halloween con skins, con accesorios para tu camión, con diferentes diseños y cosas así. Y bueno, más cositas, chicos. No es uno, son varios códigos, amigos, así que pendientes cómo se lo van a poder ganar. Y esto, chicos, de verdad que me impone contento porque viene Navidad. Y entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener una skin de Santa? ¿Coca-Cola va a patrocinar a Magix? Bueno, chicos, vamos a empezar de inmediato mostrando el camión, chicos. Que, por cierto, ya tengo equipada la skin de Halloween. Esto es lo que ustedes van a poder tener en su camión, ¿vale? Así que pendientes a este gameplay, amigos, y a los futuros que vienen en el canal, chicos. Ya les estaré diciendo ahorita más adelante. Está bastante increíble, la skin es de alta resolución, por lo cual se ve bastante genial. Me disculpan que el camión está un poco sucio, pero ahorita lo vamos a ir a lavar, amigos, porque sí, señores, estamos en Wyoming, chicos. El nuevo estado que han agregado también en esta actualización. Este es el Lone Star, está sucio, lo siento. Así que vamos a montarnos de inmediato para que ustedes vean, pues, el interior y todo lo demás. Y la verdad está increíble esa bola del dragón, Eder. ¿Qué es eso? Explícame. Pues eso es contenido que vas a poder tener con el paquete de Halloween, chicos. Y bueno, pendientes al video nuevamente porque se lo van a ganar, ¿eh? Se lo van a ganar muchas personas, varias personas en este canal, se lo van a ganar. Muy bien, amigos, está bastante buena, ¿no? Una bola ahí que cambia de colores con humo y, bueno, diferentes patrones que estoy viendo allí. Genial, ¿no? ¿Qué les parece el interior del camión? Mírate los espejos. Los espejos se pueden cambiar, lo voy a cambiar en el siguiente capítulo o no sé cuándo voy a tunear el camión, pero sí, necesito cambiarlo porque no me gustan los espejos. Pues la palanca de cambios, fíjate que la palanca de cambios, no lo había notado, está curvada. Entonces no sé cuando lo modifique, cuando lo personalice, cómo vaya a ser. Pero la verdad es que el interior, hey, está genial, chicos. Ya quiero saber cómo son los camarotes. De momento no hay camarotes, pero la verdad es que se ve increíble lo que tenemos aquí, chicos. Muy, muy bonito. Bueno, nos acompaña Frankenstein y también una calabaza, chicos. Vamos a dar una exploradita un poquito a el nuevo estado, chicos. Un poquito. Hoy simplemente vamos a explorar esto por aquí de Casper, chicos. Sí, como el fantasma de la película. Vamos a llegar simplemente a la estación de combustible y ahí veremos un poquito, ¿vale? Y luego vamos a darle un viajecito a este camión, chicos, para ver cómo se comporta. De momento vamos a verlo por fuera. Ah, por cierto, los sonidos, espérate, los sonidos. Déjame apagarlo. Vale, hagamos silencio todos. ¡Ah, la burger! ¡Suena bien! ¡Suena bien, gente! Claro, ya vendrá el que dice por ahí, Eder, eso suena feo. Es gratis el juego y suena bonito. Oh, sí, señores. Está increíble, mi gente. Buenos sonidos, la verdad, ¿eh? Buenos sonidos. Vámonos para la parte interior, chicos. Y bajamos las ventanas porque quiero escuchar esos sonidos. Ahí están, ventanas abajo. Y fuimos, compañeros. Una pequeña rodadita. Ahí está. Espérate porque estaba en neutral la cosa. Vale, por allá no hay nadie, por acá hay tráfico. Vamos a acercarnos a la estación de lavado, chicos, para lavar un poquito el vehículo. Comportamiento de la dirección, pues se ve bastante bien, la verdad. Sí, algo que sí no me gustó, primer fallo que veo aquí, amigos. ¿Qué pasó con los tacómetros? ¿Qué pasó con los cuenta revoluciones y los cuenta velocidades? ¿Qué pasó ahí? No funcionan los relojes, las agujas no se mueven. Está dañado. Me vendieron un camión defectuoso. Quiero devolución. A ver si las direccionales funcionan. ¿Tampoco funciona? No, qué triste. No, me pasé la luz roja. Mi primera luz roja en Wyoming, chicos. Qué loco.
Ya ando yo por aquí, pues, pasándome. Oye, como que se ahoga un poco el motor, ¿no? Las revoluciones. Sí, las revoluciones como que se ahogan. ¿Qué les parece? Estamos en Casper, chicos. Estamos en Casper y allá está la refinería, gente. Mira, esta es la refinería que nos mostró Magix en su gameplay. Bueno, en su tráiler. Vamos a ver cuánto cuesta esta cosa. Ahí están, $500. ¡Mil! $1,000. Mil distintivos, perdón. Uf, pero se ve increíble, ¿no? Esto aquí pinta de maravilla, gente. Pero no estamos acá, chicos. Vamos a ir a lavar el camión para que ustedes aprecien bien la skin. Y estamos apreciando, pues, el comportamiento del camión. Por cierto, te recuerdo, el camión trae un precio de $300,000 y 16,500 puntos de investigación. Muchas personas me estuvieron diciendo: Eder, ¿no que iban a quitar los puntos de investigación? No, chicos, acuérdense que solamente iban a hacer un ajuste de los puntos de investigación a un camión. Y ya de ahí, pues, quitar los alquileres de remolque, ¿vale? Los alquileres no son necesarios. Algo que no me está gustando, chicos, es que estoy volviendo a ver que los árboles y las cosas aparecen así repentinamente. No me gusta. Bueno, estamos aquí para lavar el camión. Perfecto. Vamos a bajarnos, pero antes hay que poner freno parking. Listo. Y para abajo, señores. Mi primera estación de combustible en Wyoming, mi gente. Estamos por acá. A Wyoming le vamos a dar muchísimos... recorrido, claro que sí. Vamos a explorarnos el mapa completo. Vamos a hacer viajecitos y todo lo demás. Y mira, ahora que se está bañando el camión, está dejando ver su lado hermoso, mi gente. Miren eso, ¿qué les parece? No, todavía le falta un poquito más de jabón. Ahorita le pasan. Oye, me gusta muchísimo la skin que le han metido al juego, Está genial. Ya habrá personas que no le gustará, pues, que una sola skin. Yo la verdad es que también me hubiese gustado varias skins. Pero bueno, esta es la skin de la temporada. Esta es la skin de la temporada. El juego es así, ¿vale? Si no te gusta, carnal, allá tú. Pero si el juego es así, no podemos discutirlo, ¿vale? Mira cómo quedó. Totalmente lavadito. Ahora que está lavadito, pues hermosísimo, chicos. Oye, está bien modelado esta cosa, ¿no? Está perfectamente bien modelado, chicos. Pocos desarrolladores le meten el modelado de la palanca esa, la palanca esa que está en la quinta rueda. Y bueno, acá lo modelaron, chicos. Que se ve bastante bonito el camión, gente. Muy bien, perfecto, chicos. Vamos a subirnos y ahora sí vamos a buscar un viajecito, mi gente, para, pues, ver cómo se comporta el camión, pues, con mercancía, mi gente. ¡Wow! Resalta bastante el camión, Algo que a mí no me gusta, chicos, y aquí lo voy a destacar, es que el volante, bueno, el giro del camión, le falta un poco de físico o algo así. Mira, yo freno ahorita y mira, ¿ves? La llanta como que se va repatinando. Eso deberían corregirlo, porque llega a ser de muy mal gusto. Luego la dirección también, se siente algo un poquito falsa, ¿no? O sea, como que si el camión no tuviese movimiento o algo así. Supongo que es el tema de física que estaba yo hablando la vez pasada, de que van a agregar físicas. Ah, por cierto, las suspensiones de las llantas. Si es que mira, ¿ves? Uno frena el camión y la llanta de adelante como que sigue andando. Mira, aquí voy a frenar, ¿ves? Mira, ¿ves? Como que se va rebalando. Eso le molesta, sí, pero a las personas, pues, que son más estrictas en este tipo de videojuegos, ¿no? A los que, pues, cositas mínimas le llega a molestar. Porque, claro, quieren un American Truck Simulator en móviles, gratis. Y claro, esto necesita arreglo, no he dicho que no, pero pues no es algo como que muy urgente o que me... Mira, oh, buen movimiento de cabina, Buen movimiento de cabina. ¡Hala! Ah, sí, buen movimiento de cabina. Espérate, Pero obviamente necesito que eso lo arreglen, porque se ve falso, ¿no? Pero no molesta, simplemente que sí, hace falta que lo arreglen. ¡Hala! Muy bien, Vamos a verlo desde la parte interior, chicos. A ver, desde la parte interior, el movimiento de las físicas. Con la bola de cristal de la bruja. En Madayosama. No, al interior sí le falta como que un poquito más de movimiento, la verdad. Si se dieron cuenta de que en la parte de afuera se movía más, acá adentro no se mueve casi nada. O sea, estamos como bien rígidos. Estamos como que bien rígidos adentro. Bueno, son físicas que estarán incluyendo más adelante, chicos. Vamos a montar un remolque para este camión, chicos, para ver cómo se comporta
con carga, con peso, chicos. Muy bien, amigos, por aquí vamos a enganchar nuestra carga para poner a prueba este camión. Vamos a ver las vaquitas por ahí. ¡Ey! No te espante la mosca, déjatelas. Mira, esta se va a salir. Vaca, eche para allá. Que se sale la vaca esta de aquí, pero bueno, preste a alguien la atención. Vamos a dejar la vaca quieta mejor, vamos a ver. Aquí tenemos viajes, chicos. Vamos a ir hacia Portland por 11.000 dólares. Perfecto. Eso con los demás bonus serían como unos 17.000 dólares por allí. No está nada mal. Portland. Bien, vamos a enganchar aquí. Vamos a llevar un contenedor. Yo pensé que íbamos a llevar el remolque ese, pero no, ese no es remolque nuevo. Por cierto, gameplay con remolque nuevo pronto, chicos. Vamos a ver, enganchamos aquí y una probadita a ver cómo se comporta este camioncito, señores. Ya lo vimos hoy, cómo es todo con este camión, chicos. Y bueno, ahí lo tienen, amigos, enganchado totalmente, señores. Qué belleza, qué elegancia la de Francia. No manches, Guido, que se ve genial. Se ve increíblemente genial. Vamos para adentro, gente. Desde la ganadería nos vamos, chicos. Arranca motor. A mí me gusta es que los sonidos de los camiones acá son diferentes. El que quiere decir lo contrario, bueno, carnal, allá tú. Pero sí, son diferentes. Mira, nuevamente lo que digo de la llanta. Mira. Ah, bueno, ya arrancó bien. Hace un rato había arrancado y iba como que repatinando. Si no me crees, puedes ver la repetición. Pero sí, iba como que repatinando. Y luego si la freno, mira. Como que se va repatinando. Eso no está bien, Magic, por favor, presta la atención a eso. Bien, vamos a ver por aquí una foto con las vaquitas. Claro que sí, mira las vacas, qué guapa la vaca, ¿eh? ¿Alguien le gusta la vaca aquí? Pues a mí sí, vámonos. Genial, tiene un buen comportamiento el camión, la verdad. Me gusta muchísimo. Así que a veces siento errores por ahí en el tema de los sonidos, de las revoluciones más que nada. Pero en los demás aspectos, pues la verdad se ve bastante bien. En el tema de la arrancada, sí tiene buen comportamiento. Me gusta el camión, chicos. Ustedes en los comentarios me dicen si también les gusta o qué les parece el camión. A mí sí me gusta, principalmente el modelado. Eso sí les voy a decir algo. El modelado está bastante bien. Estaba a la burger. Estaba primera estrella del camión. No jodas. 30%. 30% ya, no, qué mal, Eder, pero bueno, que nuevo. Joder, conmigo ya no pasa más, chicos. Primer y último estrellón de este camión, se lo prometo, por Narnia. De veras, primer estrellón, no, qué pereza. Bien, vamos por acá. Nosotros vamos a llegar a Portland. No creo que lleguemos a Portland en este video. Ay, a la burger, me metí mal. Pero bueno, Eder, que no es ni el mapa nuevo. No es ni el mapa nuevo para pa andar por ahí todo mal. Vamos a darle simplemente un recorrido, chicos. Sí, para que ustedes se vean pues cómo va el comportamiento del vehículo y todo eso. Yo le quiero hacer viaje completo, pero es allá en Wyoming. Pero todavía no puedo, chicos, porque me faltan algunos puntos de unos distintivos, perdón. Me faltan unos distintivos. Entonces por eso no hago viaje hoy. Ahorita vamos a sonar el freno de motor, que es algo que no hemos sonado, chicos, y quiero que lo escuchen, ¿vale? Lo sonamos aquí en esta curva que viene, ¿vale? Que hay que tener precaución. Mira la bola ahí, la esfera. A mí me gustó más la esfera que la calavera echando humo. Vamos a sonar el freno de motor, a ver. Atentos los oídos, chicos. Espérate, déjame bajar las ventanas. Pero vamos a darle desde afuera. Desde afuera, chicos, desde afuera se ha de ver mejor. Déjame que aquí me frene bastante. Ya no importa, vamos a acelerar un poco más. A ver, aquí, frena motor. Madre mía, cuántos buzones tenía esa casa de ahí atrás. Oh, señor. Oigan, pues sí, frena bastante bien, ¿eh? De igual forma, suena bien también. Eso tengo que decirlo, suena bien. Suena un poco igual. O igual al Iron Titan, pero bueno. No, así suena un poco diferente al Iron Titan. Ah, la hamburger. Ah, la hamburger. Ay, no puede ser. Ah, no. Lo siento, mira por dónde se fue.
Por aquí bajando, aquí con puro freno motor, señores. Puro freno motor. Vean eso. Vean eso, señores. Qué juegazo. Sí, está bastante bueno el camión, chicos. Me ha gustado, Y me gusta muchísimo la skin también. La skin está bastante perrona, mi gente. Una perreada que me ha dado esta skin. Está bastante bonita, señores. Bueno, vamos a disfrutar un poco más. Y en este momento, chicos, les informo de inmediato cómo se pueden ganar las... los códigos de Halloween, chicos. Primero que nada, apunten este código que estará saliendo en pantalla ahorita, ¿vale? Este código te va a funcionar porque en el próximo directo que voy a hacer, voy a regalar esos códigos, esos paquetes de Halloween. Y este código te va a ayudar. ¿Por qué un código, Eder? Bueno, porque necesito saber qué tan fanático eres del canal. Y también pues qué tan fanático eres del videojuego. Las personas que se fueron ya, que nada más ven el video 2 minutos y ni siquiera le dan like al video ni nada, pues seguramente estarán en el directo también, pero solamente para las traetas. No apoyan el canal ni nada. Así que verdaderos apoyadores del canal tendrán acceso a esos códigos. Y bueno, si son fanáticos del juego, pues seguramente les va a interesar el directo y les interesa los códigos, ¿vale? Así que, y para entregarle al ganador o a los ganadores, porque son varios ganadores, pues la persona ganadora va a tener que enviarme su nickname de Instagram, ¿vale? Su ID, cómo aparece en Instagram, ¿vale? Cómo yo lo puedo encontrar a usted en Instagram. De esa forma, pues yo le voy a mandar el código para que usted lo pueda meter a su videojuego, ¿vale? Y Eder, ¿cómo voy a poder meter el código en mi videojuego? Bueno, chicos, para eso, cuando usted se gana el premio, pues junto con el código yo le voy a enviar un enlace de un video que he preparado para que todos los ganadores pues puedan activar su premio de manera facilita, ¿vale? Así que ya lo sabe, en el directo cuando yo voy a regalar los códigos, usted tiene que poner el código ese que le apareció en pantalla hace un rato y también va a poner su nombre de usuario de Instagram o como yo lo puedo buscar a usted en Instagram, ¿vale? Si usted no tiene Instagram y tiene Facebook, también vale, deme el Facebook o deme el correo electrónico suyo, pero me lo pone ahí junto con el código por en el chat. Claro, esto va a ser en el chat, se entiende, ¿no? Se entendía. Es que no lo había dicho, pero se entiende que es en el chat. Eder, ¿pero cuándo es el próximo directo? Atentos al canal, chicos, porque les puedo decir que puede ser un par de horitas después de este video o puede ser mañana. ¿Pero de qué es antes de Halloween? Es antes de Halloween, porque ¿qué sentido tendría usar una skin de Halloween después de Halloween? ¡Nada! Vamos a darle un poquito más de recorrido a esto. Ya digo, no vamos a llegar hasta Portland, porque es que mira, faltan 848 kilómetros. No, señor. ¿Cuándo llegamos? Pero vamos, aquí vamos, mi gente. Simplemente para que vean pues el camioncito, que sí tiene fuerza. Se comporta bastante bien en la carretera. Está bastante bueno. Al frente tenemos un accidente, chicos. Seguramente después de este accidente ya vayamos cortando el video. Tenemos luz verde. Vamos a ver si pasamos antes de que cambie a luz roja. Sí, perfecto. Magix, por favor, mete sonido de bocina diferente. Ya estoy aburrido del mismo sonido. Cuidadito para aquí, que tenemos calle estrecha. ¡Eh, colega! Bueno, mi gente, ¿qué les parece? Nuevo camioncito, listo para recorrer las calles de Estados Unidos. ¡Uy! Pero sin estrellarte, no lo maltrates. Ahí, a esa velocidad vamos a terminar el video del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. ¡Ostras! ¿Qué pasó aquí? Espero que les haya gustado el video, mi gente. Mira el entorno ahí atrás. La skin, chicos, la skin. Ya saben, amigos. Vamos a por esos paquetes. Vamos a arreglar eso. Cuidado, y hago el directo ahorita en breve, dentro de un rato. No se lo pierdan, chicos. Vaya, buen camión, chicos. Bien, amigos, despedimos el video del día de hoy por aquí, esperando que te haya gustado. Ya sabes, camión nuevo, mapa nuevo, cosas nuevas, mucho nuevo en este videojuego. Hasta la próxima. Revienta el botón de like, comenta qué te pareció, compártelo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.